Hola chicos y chicas, en este video vamos a hablar de matemática de los números fraccionarios. En la clase de Zoom estuvimos hablando de numerador y denominador. Recordar que son, lo tienen que copiar en la carpeta, ya lo subí a la Wix, ese recuadro con esa información, entre otras conclusiones a las que llegamos en la clase de Zoom. Bueno, los números fraccionarios, como bien habíamos hablado, representan cantidades que no son enteras. Entonces, yo puedo decir que tengo una pizza entera. Y digo, tengo una. Pero para cuando pasa que seguimos repartiendo y no me llevo algo entero, por ejemplo, y tengo una porción de pizza o algunas porciones más, pero no tengo la pizza entera, puedo usar los números fraccionarios para poder decir la cantidad de pizza que tengo. Bueno, y para entender un poquito más a las fracciones y poder verlo en papel, que es así es más fácil de entender, vamos a usar los papeles glacé que le, o los papelitos que ya han hecho en casa y para ver si así se entiende un poquito mejor, ¿sí? Esa es información a la cual llegamos en el Zoom. ¿Se acuerdan que dijimos que lo podíamos escribir, a la fracción la podíamos escribir de estas dos maneras? Y que como estaba escribiendo en la computadora yo, iba a usar esta forma, pero que es lo mismo que esta. Siempre recordar que el que está a la izquierda es el de arriba, que se llama numerador, y el que está a la derecha es el que está abajo, que se llama denominador. Vamos a dejar de decirle el número de arriba y el número de abajo para usar estas palabras. Numerador, que indica la cantidad de partes que tengo, que tenemos del entero, en este caso tenemos una parte, ¿ven que dice una? Y denominador indica la cantidad de partes en que partimos al entero. Al entero lo partimos en seis partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, lo que vamos a hacer en un principio es agarrar un papel glacé, el primero, y lo que vamos a hacer es unir los extremos. ¿Sí? Cuando veamos que coincidan, esto es con tiempo, me puede llevar tiempo, lo puedo hacer más lento, más rápido, ¿sí? Una vez que coinciden, puedo empezar a hacer esto, aplastar acá. Tu, 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 tu. Lo que estamos haciendo es partirlo en dos partes, ¿sí? Cuando lo abramos, ¿cuántas partes se formaron? Una. Y dos. Si yo lo partí en dos partes, lo que voy a tener son medios, porque tengo un medio y tengo otro medio. ¿Sí? Dos mitades. Un medio y ese es otro medio.